Pero sí es clave y bueno, obviamente es sumamente necesaria la cama, dormir, recuperar horas de sueño, sí, eso es reparador. Sí, así que lo tenemos con de cuerpo entero, con buen semblante, con completo. Completo, que ya es un montón. Y con toda la información universitaria, Juan. Exactamente, ahora nos vamos a ir al deporte universitario. Porque, al básquet. Exactamente, porque si bien, bueno, quienes estén practicando deporte en Olar saben que la UNLAR va, da la posibilidad a los estudiantes que puedan hacer ya sea fútbol, básquet, vóley, tenemos la posibilidad de tener un campus con las canchas acondicionadas para poder realizar nuestras actividades deportivas. Sí. Pero ahora ya se va a otro nivel y ya tenemos un torneo, sí, que va a ser un torneo de básquet, el famoso 3x3, que hace poquito también se considera como un deporte olímpico, que es, bueno, para comentar cómo es la fórmula, la diferencia con el básquet 5, es un básquet de tres, o sea, dos equipos de tres personas. Bien. Y se juega con un solo aro, no se juega con la cancha completa. Ah, bien. Así que esa es como la modalidad que tiene este 3x3. Femenino y masculino. Claro, y es de todos los estamentos. Sí, pueden participar docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Ah, bueno, vamos. Maya, ¿cómo te ves? Hacemos por un equipo. Por atrás del vidrio se comentó vamos, así que... Sí, nos podremos sumar. Bueno, hay que ver quiénes comentaron detrás del vidrio, no sé. Yo cero idea, ¿no? O sea, idea sí, pero... O sea, si ve la pelota y el aro... Me doy cuenta que tiene que... ¿Qué más? Me doy cuenta cómo es, claro. La teoría se sabe. Claro. Yo a Nacho Daniel le confío, yo esto no sé, ¿eh? Le pongo ahí unas pilas. ¿Vos, Juan? ¿Sí? ¿Más que sí? Puede ser, sí. Bueno, he jugado de chiquitito, así que algo sabemos, ¿no? No tan a nivel profesional, pero algo podemos hacer. Bueno. Ahora vamos a escuchar a Germán. Mientras no pasemos vergüenza. Sí. Vamos a zafar. No, que nadie grabe. Que no quede video. Que no se suban a las redes después. Si hacemos algo mal, que no se ve. Bien. Bueno, vamos a escuchar a Germán Rojo, quien es el secretario de Deportes de la Secretaría de Extensión, que nos va a comentar un poco más de detalles sobre este torneo, que los motiva. Así que escuchamos al secretario. ¿Qué tal? Buen día. El torneo de básquet 3 se va a realizar en el campus universitario, en nuestra cancha de básquet. Va a comenzar a las 9 de la mañana y estimamos que a las 13 horas va a terminar. Vamos a tener los árbitros. Tenemos también el refrigerio y la hidratación. Así que esperamos contar con varios equipos, como viene sucediendo todos los años desde que empezamos con este torneo. Bien, y aquellos que estén interesados en participar, ¿a dónde tienen que dirigirse y, bueno, cómo es la metodología de inscripción para poder participar del torneo? Bien, el formulario de inscripción de los equipos están en la oficina de extensión, ahí tienen que solicitar la hoja y si quieren también hacerlo de manera virtual, está el link en la página de Facebook y de Instagram de la Secretaría de Extensión. Hay un formulario que creemos más fácil para los chicos que se quieran inscribir. ¿Hay algunos requisitos que sean, bueno, estrictos a la hora de cumplirlos para inscribirse? No, invitamos a los estudiantes, a graduados, docentes y no docentes a participar, que sean de la comunidad universitaria únicamente, sería el único requisito, nada más. ¿Y para aquellos que ganen, hay algún tipo de premio o se les otorga algo? Ahí tenemos los trofeos para el campeón, para el segundo puesto y al jugador y jugadora más valiosos del torneo. Y también tenemos unos premios, pero bueno, son sorpresas. ¿Cuál es la importancia que representa hacer este tipo de actividades a la hora de, bueno, lo deportivo, lo social, también de relacionarse con otros? ¿Cuál es la importancia que ven desde acá de la Secretaría a la hora de hacer estas actividades? Nosotros seguimos los lineamientos del rector, el doctor Daniel Quiroga, y de la Secretaria de Extensión, la licenciada Bettina Olmedo, en donde debemos dar espacios para el desarrollo de los estudiantes y de la comunidad en general, de manera que ellos puedan participar en actividades deportivas y culturales. Una de ellas sería este torneo, que está relacionado a todos los otros eventos que vamos a realizar en el mes de junio y julio, en donde vamos a tener torneos de básquet, de vóley para principiantes y futsal para toda la comunidad. También estamos haciendo las actividades de atletismo, así que creemos que es muy importante para el desarrollo de los chicos
y de toda la comunidad universitaria.